todo tiene que tocar en vivo, esto es rock and roll. Nos dijo Miguel Tapia, esto es una deuda que tenemos que saldar con Chile en general. El tocar en el Estadio Nacional era algo que yo creo que ni ellos mismos esperaban. Y Jorge González, bueno, siendo Jorge González, no sabemos exactamente qué pasa por la cabeza del que definitivamente es el líder de la banda. Lo único que se sabe es que hay un misterio que se va a develar. ¡Claudio! ¡Miguel! Jorge, a tomar desayuno. ¿Sabes la cantidad de Jorge González que tenemos en el liceo? González Riva. González Rivas. Jorge González Rivas, nuevo. ¿Usted es un niño problema o cree que somos estúpidos? ¿Tiene algún problema con la foto? ¿O usted se cree fotógrafo? A este liceo se viene para servir al país. ¿Le quedó claro? Sí. ¿Me puedo retirar? Permiso, señor. Me los tengo que llevar ahora mismo, si no el profe no lo deja entrar. Márchese. Ya, Peña, salga. Ya, pues, camine. ¿Sabes cómo le decimos a este? El perro Ulloa. Y el director, el sapo barriento. A ti te vamos a decir el gualeta. En cambio a mí... ¡Vamos, muchacho, vamos! ¡Ey, rápido, Peña! A mí me van a decir el Steve McQueen. Mira, mi primera herida de guerra. ¡Adelante, pase! Señor... Peña, por un momento me dio tanta alegría su ausencia, pensé que había recapacitado, ¿eh? Y se había ido, no sé, a trabajar como obrero en la construcción para darle un sentido útil a su existencia. Yo igual lo eché de menos, profe. Ya, pasa a sentarse, hombre. ¿Y usted? ¿El nuevo? Sí. Jorge González, profesor. Otro González, padre. ¿Hay algún problema? Oh. A ver, a ver, a ver, a ver. Silencio. Vaya a sentarse. Allá al fondo, atrás, ahí con Tapia. Se los voy a dejar clarito desde un principio. Los que vinieron aquí a hacerse los choritos, les va a ir muy mal conmigo. Saquen su educación media y ya. Porque más adelante, cuando consigan una peguita, el patrón que les toque,
sepa que por lo menos saben leer y escribir, restar y sumar. Ya, sigamos. En la región de Coquimbo... Oye, ¿todos los profes son iguales? Destacan la gran minería de hierro. Hay un par que son peores. No hay uno que se salve. El de música. Es de trascendencia. Pero tú no tenés mucha pinta de músico. Están poniendo tu dibujo. Mira, ¿viste? Es que igual a mí no me gustan los Kiss. Bueno, ¿por qué no los conocís bien? Po? ¿Qué música escuchas tú? ¿A quién le importa la música, cabrón? El cine. No. El cine es lo que atrae a las chiquillas. Nos vemos, Claudio. Escucho de todo. Pero en inglés me gustan los BG. ¿Qué disco? El Long Play de los Sgt. Pepper. Ese no es de los BG, ese es de los Beatles. Es de los BG. Es de los Beatles, ¿por qué? Estás equivocado. ¿Es de los Beatles? ¿Quería apostar? Mira, ahí está. Soy muy porfiado. Oye, ¿y todos estos discos son tuyos? Sí, pero cuidado, que los tengo guardados por orden de aparición. ¿Están ordenaditos, Cristian? Yo seguro que este disco te lo pillé. Lo tengo en mi casa. Chuta, que soy cabeza dura, González. Mira. Cree que los Beatles son solo unos niños bonitos que hacen gritar a las mujeres, pero en verdad son mucho más que eso. Lo que pasa es que esa gente no se ha dedicado a escuchar sus discos. Pero Sargento Pimienta, por ejemplo, tiene harta improvisación, es mucho más psicodélico. Y no así el disco blanco, que es como más serio, como más para adulto. Sí, pero tú tocas esta cuestión todo el rato, tocas otra cosa, ¿no? Yo la encuentro buena. Sí, pero tú no sabes nada de música si pensáis que esta cuestión era de los VG. Bueno, y sigo estando seguro. Soy porfiado, si no son. Porfiado soy vos, te estoy diciendo que estos discos los tengo en mi casa. Vamos a mi casa, mi pago ir a tu casa si me interesa aquí. Me da lo mismo. Oye, ¿alguna vez a ustedes les gustaría formar un conjunto? ¿Cómo un conjunto? Un conjunto, po. Tocar en vivo, grabar discos, hacer giras. Igual es un sueño que yo siempre he tenido. Siempre me he imaginado como Paul McCartney. Así que si alguna vez soy famoso, lo voy a invitar a mi mansión, ¿ya? Oiga, don Paul, ¿y nos va a dar pega de chofer también? Salta para el lado, préndete una X primero. Oye, ¿querés tocar? No, gracias. Toca tú nomás. Se va a reunir para hacerle saber al compañero presidente que no está solo. Que somos miles los que saldremos a la calle para defender a la unidad popular. Así es, ¡vamos todos a la unidad, compañero! ¡Amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Amigos!
Papá, ¿por qué la gente va a la Moneda? Van a ir a apoyar al presidente Allende, hijo, porque los milicos se trataron de tomar el poder a la fuerza. Los militares. Bueno, los militares. ¿Y por qué nosotros no vamos? Porque no somos ovejas para andar siguiendo ahí el rebaño, güey. Usted no ande cantando cosas, usted no sabe. Usted está muy chiquitito para entender de política. Cuidado, cuidado, cuidado. No queden un tecito. Estos cabros, papá. Mira cómo los tenemos, no engordan ni una cuestión los dos, flacos. Ay, señor. Hay que comer ahora. Voy a hacer un tecito entonces. Ay, ya. Ay, me estoy quejando como si estuviera viejo, ya estoy como mi papá. ¿Estoy más viejo? ¿Cómo que estoy viejo? ¿Cómo que estoy viejo yo? ¿Tengo que hacer siempre así, un chiquitín, un pirigüín, un flacuchentín? ¿Ah? Algún día vas a envejecer. ¿Qué voy a poner, hijo? Adam. Ahí en sí, hijo, ahí, en sí. Es mejor canción. La próxima vez que cante, quiero cantar esta canción con usted. Sí, pues, hijo. ¿En el escenario? Sí. Sí, sí. ¿Pero estáis seguro? Sí, sí. ¿Usted cree que van a echar a Allende? ¿Y por qué me pregunta eso? Que como vi que los milicos iban... No, no te preocupes por los milicos, hijo. Si los milicos salen en la calle por cualquier cosa, llueve, tiemble. Allende va a estar ahí. Quédate tranquilo. ¿Tú votaste por él? A mí me gusta el Chicho. Pero yo no voto, hijo. ¿Por qué? Ya, tomaron cecita. Ya, ya. Claro que no hay azúcar, para que no pongan carita larga. Ay, pero ¿cómo, Carmen? ¿No compraste azúcar? No hay en la junta de vecinos, hombre. Está la wea, estos hueones. Oye. Genia. Escucha, pues. Jorge, no. Tener azúcar en la casa es un derecho, hijo, un derecho. Apuesto que allá tienen lleno la cuestión de guarda. Vecino, por favor. Respete la fila, señor. No, si no lo estoy pasando a llevar. Estoy respetando. Déjeme aclarar algo adentro nomás, por favor. ¿Dónde tienen las cosas, por favor? A ver, compañero, haga la fila. ¿No ve que han llegado otros compañeros antes que usted? No me trate, compañero. ¿Dónde tienen las cosas? El azúcar, todas las cosas elementales. ¿Dónde las tienen? A ver, o sea que también es chorito. No, no soy choro. Soy un vecino acá de San Miguel, como todos los que están acá, que llegué mucho antes que usted y todos estos ladrones que tiene aquí. Mira, momio. Si no te gusta el sistema socialista, puedes ir al mercado negro. Allá encontráis todas las cosas para los muertos. Mira, momia, tu abuela, huevón. Lo que pasa es que ustedes se creen de primera categoría y claro, nosotros somos de segunda categoría, ¿cierto? Ya, anda a llamar al Paco. Llámelo. Yo voy a sacar las cosas. Oye, de donde no, sea. Es que no puede pasar. No queremos esto, no miren, puede pasar. Miren. Disculpe, compañera, que le haya molestado la once. Aprovecha. Vengan, acérquense, por favor. No pueden mirar. Pan con queso. Tranquilo. Azúcar. Acá tienen todas las cosas escondidas. Lo que pasa es que este canal ya es de derecha. Oye, seguramente vinieron acá para sapear, para después venir en la noche a saquearnos. Vende patria. Ridículo, corrupto, momio, estúpido. No queremos momio. Yo no soy de izquierda ni de derecha, a mí no me gobierna nadie, y menos un imbécil como tú. Ustedes nos van a llevar a nosotros, a este país, al hoyo. Vamos, momio, hijo, venga, hijo. Retírate de acá. Ustedes van a hundir al país. Todos ustedes van a hundir al país. Tranquilo, cálmese. Vamos a repartir las cosas. Tenemos que tener un orden. Yo no sé qué se cree ese jetón del Miguel, ¿eh? En el curso se hace mosquita muerta, como toca la guitarra, se quiebra entero y se cree John Lennon. ¿Y tú? ¿Habláis todo el día de los Kiss? Hola, vecino. Hola, Jorgito. Esa es mi casa. Te vas a dar cuenta que el disco de los BG se llama igual. Oye, psst. Harto bonita tu vecina nueva, ¿eh? ¿Cómo se llamará? No sé. Oye, sé que me acordé que tengo que acompañar a mi mamá. Ya, nos vemos mañana. ¿Cómo? ¿No me vas a echar el disco de los VG? Mañana te lo llevo. Oye, pero si me dijiste que me iba a echar el disco de los VG ahora. Ya, oye, ¿estás hablando en serio?
Oye, Jorge. Hola, vecino. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le echo una mano? No, gracias. Somos vecinos, los vecinos estamos para ayudarnos, ¿no? Déjeme, le ayudo. Bueno, dame una mano. ¿Pero te la vaya a poder? Sí, pues. Permiso. Hola. Hola. Me llamo Jorge, soy tu vecino. Deja los discos donde quieras, no te vayas a desmayar. ¿Estos discos son tuyos? Son de mi papá, pero tiene muchos más, como... tres cajas iguales. Son harto. ¿Y esos discos son tuyos? Sí, son míos. Mira, ¿te gustan? Me carga la música en inglés. No, a mí tampoco me gustan, son de un amigo. A mí me gusta la música en español. ¿Conoces a Sandro? ¿Qué tal, ayudante Papenca? ¿Ah? Una caja y ya estoy cansado. No, si yo ahora iba a ayudarle a sacar otras cajas. No, déjalo, hago yo. Gracias por la ayuda, cabro. Ya, cuando quiera. Ah. Cuando quiera. Oye, ¿no te voy a llevar tus cosas? ¡Pesado, Jorge! Ya aguanto un rato. ¿Ya qué vaya a hacer? Le voy a cantar. ¿Me estás deseando? Estoy hablando en serio. ¡Ya! Sube, sube, sube. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación que inunda la razón sin permitir pensar ya en qué ha de concluir el drama singular que hubo entre los dos tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión y muerde el corazón y me obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí del rojo carmesí. ¿Qué pasa ahí, hombre? ¡Dejen dormir, carajo! Thank you.
Eres muy leso. ¿Cómo se te ocurre cantarle serenata? Como Elvis. Bueno, pero Elvis, Elvis, po. Pero tú no tenés ni la plata, ni el cuerpo, ni la pinta, ni la voz de Elvis. Gualeta, Gualeta, te andaba buscando. Oye, nos vemos más rápido. No, nos vemos. Me decís Gualeta una vez más y te saco la cresta. Tranquilo, González, ¿qué pasa? Estás enamorado. Tranquilo, si te ando buscando por lo mismo. Estoy reclutando soldados. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para ir a la guerra, po. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Para que sepan, cabrón, las chiquillas hoy en día están súper pillas. Los hueones románticos, caballeros, les dan lata. Así que dos cucharadas de la papa al tiro. Besito en la boca, besito en el cuello, mano en los cachetes. La que se enoje para la casa por cartucha. ¿Y a vos quién te dijo que eso funciona? La vida, pues, Gualeta, la vida. Si no me cree, cosa suya. Pero no te me vaya a poner a cantarles canciones románticas a las chiquillas, no es que me las vaya a espantar. ¿Tenía algún problema? ¿Qué te pasa, mocoso? Para, oh, ya, ey. No se porten con cabros chicos. Ya, calma. No, es que te faltó el amigo tuyo se ría de mí. Tranquilo, Adamo, si era broma. Hola, Arcaico. Hola, vos, chiquillas, ¿cómo están? Les presento a mis socios, vos, Claudito, el rey de San Miguel. Hola. Y los famosos Bertrán, Alvarito y Rodrigo. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. 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 Me llamo Jorge. Evelyn. ¿Y? ¿Qué les tienen que hacer? No sé, po. Di algo tú. ¿Les tienen que ir a tomarse unas pilsener a la fábrica de cemento que está ahí atrás? ¿Y de dónde voy a sacar una pilsener? Tranquilo, si estoy hablando con Arcaico Peña. ¿Cigarrito? Ya, po. ¿Tenís fuego? No fumo. Yo tengo. Y vamos, ¿no? Vamos, po. Vamos. Acuérdate, Gualeta. Beso en la boca, besito en el cuello, mano en los cachetes. ¿Estamos? Partiendo. Sí, a mí me gusta. Oh, ahí está la botillería. Ahí está la botillería. Yo hay que hacer monedas, cabros. La vaca. Para las pizzas. No, no, no. Yo invito. Sí. Bien. Yeah, mira qué bien. Yo voy a comprar, me esperan acá. Ya. Hola. Hola. Me llamo Jorge. Ya sé. ¿Te han dicho que te apresa Boderé? No. Si fuera rubia sería igual. Oye, ¿te gusta la música? Sí. ¿Y qué te gusta? Rafael. ¿En serio? Sí. ¿Y a ti? También. ¿En serio? Ayer estaba cantando. ¡Ay, qué buena! Sí, mi gran noche, ¿la conocí? Obvio, me encanta. O sea, hoy para mí es un día especial. Puede ser mi gran noche. Podré vivir lo que el mundo nos da. Algo que no conoce. El coro que dice. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. Es muy buena esa canción. Sí, es buena. Me encanta. Ya, a la pared, cabro. Mi cabro no estamos haciendo nada. A la pared, a la pared. Guarde silencio y póngase contra la pared. No voy andando. De la pierna. ¡Párale bien la pierna! Vamos a ver aquí. Oye, yo no tengo nada. Oye, que tenga cuidado. Guarde silencio. No estamos haciendo nada malo. ¿Su papito no le enseñó el respeto a la autoridad?
Qué bueno que llegó, mi teniente. Yo tenía miedo que estos pavos se fueran a perder. ¿Cómo dijo? Que qué bueno que llegó, mi teniente. Porque justo estábamos haciendo una tarea sobre la historia de San Miguel. Pero como estos cabros son tan repavos, oiga, tuve que yo ir a preguntarle a una seque... Aguarde silencio y abra el bolso. Es que no se preocupe si nosotros ya no íbamos. A lo chiquillo. Que te dicen. Es que creo que no va a poder ser. Abre el bolso, te dicen. Es que creo que no va a poder ser porque si yo le abro el bolso, ustedes después la comisaría se van a tomar todas las pilsenes. ¡Corran! ¡Para ahí, mira! Casa, por favor. Vamos. Así es que le dijo al Paco que no quería se tomara su pilsener. Se pasó. Usted se ríe porque no estuvo ahí, pero si lo hubiera visto. Eso le pasa por agrandado, pues, cabrón. Si yo apenas lo conozco. Yo no soy de andar tomando ni andar fumando. Mira. Oiga, don Carlos. ¿Ah? ¿Usted cree que yo puedo hablar con su hija? Yo creo que sí. ¿Tomaste once? Mira, ahí viene. Hola, mi amor. Hola, papá. Toma, amor. Vayan a comprar pan, que su amigo se queda a topar once con nosotros. No, es mi amigo. ¡Mamá! ¡Nunca más! Allende, va a hablar Allende. ¿Dónde? ¿A dónde? Espérate. ¿A dónde? ¿Qué escuchaste? Escúchame. Ahí está, ahí está. Corta, mamá. ¿Van a sacar Allende? ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Lo sacaron, hijo. ¿Qué va a pasar? Nada, hijo, nada. ¿Qué va a pasar? Que se tienen que ir a la pieza. Llévatelo a la pieza. Ya, ya, pero llévatelo a la pieza. No, no. ¿Puede pasar?
fuerais a cortar las venas. Hola. Yo, con la niña que me viste, la conocí. Oye, saliendo, si no me tenés que dar explicaciones. Sí, nosotros no somos pololo. ¿Tenés algún disco que valga la pena escuchar? ¿Sabían ustedes que ese disco es un homenaje al Sgt. Pepper de los Beatles? Son versiones de Bee Gees, Peter Frampton y varios grupos más. Pero ninguno como el original de los Beatles. ¿O no, vecino? ¿Ah? Sí. Como los Beatles no hay. Yo sabía eso del disco homenaje. ¿Sabes harto de música? Sí. Es raro tu papá. Mi papá nunca entra a la cocina. ¿Y quién cocina en tu casa? Mi mamá, ¿quién más? ¿Tu papá es el único que cocina de tu familia? ¿Y tu mamá? Ella no... no está. ¿Se murió? No. ¿Se separaron? Tampoco. ¿Entonces? Lo que pasa es que ella vive en Uruguay. Se tuvo que ir, pero... yo sé que va a volver. ¿Y tú has ido a verla? Sí. En avión. Qué suertuda. ¿Tú has viajado alguna vez? No. ¿Pero has ido a la playa? Tampoco. Sí. ¿Cuando era chico? Parece. O sea que solo conoces Santiago. Solo conozco San Miguel. Siquiera, y eso que estaban solitos. Por lo menos lo intenté. No como tú, que nanina. ¿Cómo que yo nanina? Tú, pues nanina. ¿Tú crees que todos somos igual de pavos que tú, Jorge? Para que tú se pille por el lado dos veces y a la segunda le corrí mano. No te creo. ¿En serio? La toqué enterita. Eso de andar tocándole serenata a la chiquilla está pasado de moda. ¿Y ahí tú cómo la hací? ¿Cómo que qué hago? Para conquistarla. Para pinchar con la chiquilla. Soy simple. Simple. Cuando te gusta una niña, esperáis a quedarte solo con ella. En un pasillo o una pieza. Y después te tiráis cara de palos y lo peor que te puede pasar es que te llegue una cacheta. ¡Miguel! ¡Te buscan! ¿Quién? Hola. Hola, Claudio, pasa. Gracias. ¿Tu mamá me dejó entrar? Le dije a Claudio que viniera por eso del conjunto. ¿Lo de mi conjunto? ¿Cómo que tu conjunto? ¿Nuestro conjunto? La idea fue mía. Así que yo decido quién sale y quién entra del conjunto. Y además que este no sabe tocar. ¿Cómo que no sé tocar? Claro que sé tocar, po. Tócate un la.
sol? Si no sabéis tocar. Bueno, para lo que me cuesta aprender, pues, pavo. Pero si no tenía idea, pues, Claudio. Ay, como si tú caes muy bien, pues, Gil. Bueno, pero por lo menos conozco las notas, en cambio tú ni siquiera sabes tocar la guitarra. ¿Qué nota tú, pavo? ¡Se pueden callar, cabros de mierda! Me levanté a las 6 de la mañana a trabajar y no puedo ni descansar. Oye, ya sé, mi papá se van a tener que ir. Miguel, ¿y el conjunto? La chuña, el conjunto, ándate. No te voy a mandar a ese carril, Claudio. Soy mentiroso. ¿O me aseguraste que sabía tocar guitarra, no? Porque yo te dije que iba a aprender, no que sabía tocar. Y cuando aprendas a sacar callado, sé que tonto es Miguel, ¿me escuchaste? Bueno, aprende entonces, pues. Si no, te vamos a cambiar por otro. Tú tampoco tocas nada, ¿o? ¿Qué te pasa, o? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué? Yo soy amigo de Miguel. ¿Y qué tiene? ¿Y es parte del conjunto? No, pues. ¿Cómo que no? ¿Y si queremos te echamos? O sea, que soy mal amigo, González, o. ¿Sí me empujas ahí? Oye, 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 oye. Oiga, no se pe... ¡Oh, pero qué! ¡Oh, cálmese! ¡Oye, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Jorge, Jorge! ¡Oiga! Ya, sepárese, sepárese, sepárese. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo? ¿Y vos quién soy, oh? ¿Cómo que vos? Es mi papá, oh. Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estáis, Jeremías? Mucho gusto. Tranquilo. ¿Para qué? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, Carmen. Jeremías, te estoy esperando desde el lunes. Pero si te dije que iba a demorarme Estamos un poco a más. Miércoles, Jeremías. Pero Carmen, te dije que me iba a demorar un poco Pero, más. Dios, tenía el corazón en la mano. ¿Cómo no avisar? Pero si no me pasa nada, estuvo todo bien. No, tú sabes que son viajes de negocios. Teniendo que ponerle la carita a los niños. Bueno, hijo. Pase. Permiso. Ni ordenadito acá. Ay, estoy cansado. ¿Mi sacarita todavía está ahí enojado? ¿Qué importa? Te traje algo. Mira. ¡Tarán! Es de cobre. ¿Te conté alguna vez cómo conquisté a tu mamá? No. Con eso, po. Un lápiz y un papel. Le escribía poemas. A cada rato. A cada rato. En la mañana, en la tarde, en la noche. Estaba vuelto loco por tu mamá. Vuelto loco. Claro, se los copiaba a Neruda, pero no sé, un detalle. Finalmente, lo que importa es la entrega, es expresarse. Si alguna vez querés conquistar a una mujer, hijo, la tienes que decir todo lo que sientes, expresar todo tu sentimiento. Eso les encanta. No. Si uno hace eso, después tus compañeros te tratan como marica. ¿Pero cómo? ¿Por qué te tratan de marica? Porque sí. ¿Qué creen que nosotros los hombres no podemos hacer eso? No, pues, hijo. No, no hay que ver, al contrario, pues. Más hombre todavía, pues. Más hombre, un hombre, de verdad, es una persona que muestra sus sentimientos, que dice lo que siente, que escribe lo que siente. Vaya a ver. Hazme caso, hijo. Me cuesta en ayudar a las mujeres. ¿Qué estáis haciendo? Ya, pues, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué le importa? Oye, ¿juguemos al bachillerato? Yo voy a decir la letra, ¿ya? Tú decís esto. Ándate ya, chao. Sale la pieza. Ya, ¿qué estáis haciendo? Estáis escribiendo un poema, ¿eh? Estáis escribiendo ya un sale, poema. Ya sale, chao. Te llama la mamá, anda a jugar afuera. Ya, chao.
Pasa, pasa, pasa. Mis palabras y mis gestos no coinciden con lo que yo siento. Pasa, Julio, pasa, digo pasa, que pasa, no me importa. Pasa, pasa. Es para la vecina. La pisa, te lo va a demandar a la vecina. Chao, chao, chao. ¿Cómo que sí? ¡Abre la puerta, mierda! ¿Qué pasa, papá? No pasa nada, tranquila. ¡Abre la puerta, mierda! ¡Te están diciendo! No, no, no. ¿O querés que le peguemos un balazo a la Clarita? ¡Abre la puerta! ¡Al suelo todo! ¡Al suelo, dije, mierda! ¡Mía, los niños! Ya, ya lo vi, ya lo vi, este cabro de mierda. ¿Cómo te...? ¡Entrate! ¡Cabro, papá! ¡Papá! 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 ¡La casa de Clara, papá! Papá, tenemos que ir a ayudarlo. Esos tipos son peores que los pacos, peores que los milicos. ¡No salgáis! ¡Quédate! Papá, en la casa de la Clara, yo conozco al papá. ¡Cállate! ¡A tu pieza! ¡A tu pieza! ¡Por favor, papá! ¡Ándate a la pieza! ¡Llévatela a la pieza! ¡Hombre, ya tranquilo! Bueno, pero mamá. No, si quedan aquí, cállate. Ya, mamá, déjame salir. Déjame salir. Jorge, córtala. Te quedas aquí, callado. Jorge, no, la mamá dijo que nos quedamos adentro. Thank you.
Aquí no odian más. A los milicos o a los comunistas. ¿Crees que es injusto lo que está pasando en este país? ¿Tienes rabia, hijo? Acá. Bótala acá, hijo. Con esto. Te la regalo. Te voy a hacer un té, ¿ya? No coinciden con lo que yo siento en realidad. Digo que ya no me importas, que tu cuerpo no me excita, pero nada de eso es verdad. Solo en mi cama pienso y me arrepiento. Sentir. Tengo sed y me contengo, disfrazo mis sentimientos y me quedo solo una vez más. Y me quedo solo una vez más. Y me quedo solo una vez más. Pero así cualquiera, po. ¿Te crees que es muy fácil escribir una canción? Pero si lleváis como 4 años tocando la misma canción. Bueno, en verdad. Tengo otra. ¿En serio? Sí. ¿La querés escuchar? Sí, era ahora. Sí, po. Están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Los hippies y los punk tuvieron la ocasión de romper el estancamiento. En las garras de la comercialización murió toda la buena intención. Las juventudes cacarearon bastante y no convencen ni por solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás. Deja la inercia de los 70s. Abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido. Agudiza tu sentido, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Algo grande están haciendo en la década de los 80. ¿No sabéis qué? Dejemos el ensayo hasta acá nomás. ¿Voy a empezar tú ahora? ¿Pero cuánto llevamos ensayando esta canción? ¿3 meses? ¿Y todavía no la podéis sacar? ¡Claro! Pues como vos tocáis un bolsón. Pásame la guitarra, voy a pasar. Pásame la guitarra. Toma. Son unas canciones y unos poemas. Quiero saber tu opinión. ¿La mía? Pero con una condición. No te vayas a reír de mí, ¿ya? Recuerdo cuando dejé que este invierno que el anterior. A ver tú, chiquillo, toca la primera parte de la canción solo.
quería conversar contigo algo que he estado pensando harto. Mira, yo creo que deberíamos sacar a Claudia en conjunto.